¿Qué te parece el día? Bueno, podría haber estado mejor, no ha estado mal. Hemos visto bastantes cosas. Un poco nublado, quizá. Sí, a ratos. Ha estado un poco nublado, pero bueno. Ahora, pues siéntate. Ahora cuando está picando un poquito el sol, se han visto, hombre, algunas cosas interesantes. Después, ¿no? Sí, Roberto, después de esta mañana que ha estado lloviendo, no, y ahora con el sol, es verdad. Pues es un buen momento. Tú fíjate, por ejemplo, por ahí cómo están la Vilintesia, la Circe. Sí, sí, esto, ¿eh? Para los ninfálidos, una buena llovizna y sí, que luego salga el sol y pique, les encanta. Sí, sí, sí. Se ponen súper activos. ¿Y qué cantidad de melanarquias hay revoloteando por aquí? Hay una buena diversidad de ninfálidos en esta zona, tanto de satirinos como de ninfálidos, ninfalinae. No, es un sitio que a mí de siempre me ha gustado. Aquí está la reina, aquí está la Paturailia. Aquí está la Paturailia. ¿Qué es? La iris no se suele ver, ¿no? No, iris, iris tiene un rango de distribución, bueno, las dos son bastante localizadas ya en España. Ajá. Pero la iris es más de la parte de Asturias. Ya. ¿Vale? La tenéis, bueno, muy cerca de aquí. Sí, sí. La verdad es que se puede combinar... En el centro, sí, allí ya está. Se puede combinar una jornada de apatura ilia aquí en esta zona de León y se puede al día siguiente perfectamente hacer una jornada para fotografiar apatura iris. Yo no sé qué pensarás, pero a mí, hombre, la apatura ilia evidentemente es más pequeña que la iris, pero a mí personalmente me da la sensación de que tiene un azul más intenso. Un tornasol más espectacular. Ambos animales son espectaculares. Ya. Para mí son las mariposas más bonitas que hay en Europa, las dos. Porque tú, en realidad, ahora mismo que has venido aquí, estoy encantado de tu visita. Y yo de venir a verte. Pues has venido, bueno, más que a cazar, has venido a hacer fotografía. Sí. Yo te veo con la cámara para acá, para allá, haciendo fotos que no es fácil, porque marchan enseguida. Claro, todo tiene su técnica. Sí. Hay que saber acercarse. No es lo mismo fotografiar una melanargia que fotografiar una patura o una glais. Ahora mismo tenemos una glaisio que está posada ahí. Sí, y bueno, pues hay que saber encontrar la forma de acercarte. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo todo tengo que decir que fotografío con un... Yo sé que si me está viendo un fotógrafo profesional dirá, bueno, pues... su trabajo o mi trabajo no le parecerá profesional, es muy respetable, pero yo soy un entomólogo que al mismo tiempo que voy con mi manga recolectando algunos ejemplares para precisamente poder determinarlos correctamente y hacerle un estudio en condiciones, también las voy fotografiando. Entonces, lo que yo no puedo llevar es una cámara réflex colgada y el cazamariposas, porque algo me va a salir mal, seguro. El peso, todo. Algo me va a salir mal. O tiro la cámara y la parto, o la red me sobra. Entonces, todo lo fotografío con el teléfono móvil, desde el año 2013. Sin decir ninguna marca ni nada, lo que está claro, por lo que yo he estado viendo, es que el móvil que llevas tiene una óptica bastante buena, porque las fotos son espectaculares. No tiene nada que envidiar, por lo que he estado viendo. Algunas fotos incluso del libro. Yo lo que no puedo hacer es fotografiar una patura posada en una copa de un árbol. Ya, tienes que acercarte, claro. Lo cual tiene también más mérito. Sí, desde luego, evidente. Y todas las fotografías que tengo recogidas en la página web, tanto de nocturnas como de diurnas, que ya hay unas pocas desde el año 2013, pues están hechas igual, todas. También crío en casa muchas especies, todas las que puedo. Eso te iba a decir, ¿te interesa la cría también? Claro, evidentemente, si crío puedo fotografiar todas las fases. Claro, los estadios, ¿no? Desde el huevo, correcto, la larva, la pupa, claro, hasta el adulto, incluso para rizar el rizo, las plantas nutricias. Pero también, ¿por qué quieres realmente...? Bueno, las fotografías de por sí son preciosas y el hecho de coleccionar fotos, pero ¿tienes algún objetivo final? Sí, a ver, yo tengo un proyecto en mente que se culminará, Dios mediante, en 2 o 3 años, que es hacer un libro. Yo quiero hacer un libro, un libro a tamaño grande, no es un libro para llevar al campo, es un libro para tener en casa, disfrutarlo en casa, a donde se engloben pues
todos los ropalóceros ibéricos y las especies más representativas de cada familia de Heterocera. Entonces va a ser un libro grande. Por ejemplo, los ártidos, ya que hablas de los heteróceros, ¿los ártidos los incluirías? Claro, incluiría toda la familia Erebidae, con las especies más representativas de cada una, Artinae, Catocalinae, etcétera, etcétera. ¿Y los Saturnidos? Por supuesto, hombre, los Saturnidos son joya indiscutible. Joya indiscutible, y incluso algunos Noctuidae también, que los hay, y muy bonitos. Pero evidentemente no voy a entrar en detalle con todos los Noctuidos, primero porque no podría, no tendría tiempo, y porque sería quizás un trabajo excesivamente exigente. Y Roberto, y vamos a ver, una cosa que, como hablaste del libro, ¿qué incluiría el libro? ¿Qué diseño tendría? Quiero decir, bueno, aparte estamos de las todavía, fotos... Sí, yo estoy todavía dándole un poco vueltas a cómo materializar el proyecto definitivo. Sí. Pero pienso que un libro en tamaño DIN A4 merecería la pena. Sería la obra culmen de mi trayectoria y de mi dedicación a todos estos miles de kilómetros que me meto en el cuerpo cada año. ¿Y en cada hoja había una especie? Pues imagínate, un tamaño DIN A4, ¿vale? Sí, y sí. Tendríamos una descripción de lo que es la especie con sus datos más característicos. Sí. Un mapa de distribución, fotografías de anverso y reverso de cada sexo, fotografías de oruga, fotografías de crisálida y, en el caso de que fuera necesario, pues genitalia. Entonces, evidentemente, si hablamos de ropalóceros, solamente hay unas 274 especies, creo que estamos hablando actualmente. Pues ya tenemos ahí 274 páginas, por ejemplo, más claro, el prólogo, la introducción, bibliografía, etcétera. Si le incluimos todos los heteróceros, macro heteróceros que queremos incluir, que son las familias más representativas, cigénidos, saturnidos, lasiocámpidos, que ya se me ocurre por ahí algún nombre de algún colega que podría colaborar y tal, pues... nos iríamos a unas pocas páginas, la verdad. De 500 a 600 páginas, calculo yo. Un buen tomo, ¿eh? Un buen tomo, un buen trabajo, sí. Y una inversión de tiempo y de dinero muy importante. Magnífico. Pero es el sueño de mi vida. Oye, Roberto, ahora uno ya que me has contado, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. No, no se puede tener, no se puede tener un sueño solo, hay que tener varios, pero este es uno de ellos. Oye, y ahora que nos has regalado este proyecto que tienes en mente, ¿cómo empezaste tú con el tema de ese gusanillo que a todos nos entra, unos antes, otros después? No sé, ¿por qué te gusta tanto los insectos, por ejemplo? Bueno, ¿cómo entraste en eso? A ver, es que no me acuerdo exactamente del momento. Yo sé que era muy niño. Claro. Yo sé que mi abuelo me llevaba de paseo a un bosque que había muy cercano, y en el trayecto de ida y en el trayecto de vuelta me despertaba la curiosidad la variedad de mariposas que encontraba atropelladas, muertas, por las cunetas de la carretera. Oye, pero perdona, antes de que sigas, has hablado de la curiosidad, eso es importantísimo, pero esa curiosidad, ¿alguien te la tuvo que inculcar? Pues mira, claro, empezó sola. La empezó es sola. Lo que nos mueve. No, lo que ocurrió fue más bien a la inversa. Yo desperté una curiosidad por las mariposas, y esa curiosidad la detectaron en mi familia. Estamos hablando de que yo tendría pues 7 u 8 años. Entonces, claro, pues mi padre ya cuando lo vio... apareció con la primera guía de mariposas a casa. Me trajo un librito, ese primer librito vino acompañado de otro segundo, y como mantuve la afición, empecé a hacer mi primera colección de mariposas, pues lo que vino después ya fue mi primer extendedor, los tomos de Mariposas de la Península Ibérica, hombre, que en claro, su tiempo, en el año 80 y poco, publicó Icona. Claro, claro. Que recuerdo el tomo de Heteróceros, el verde, el gordo. Sí, sí. Y sí, los dos primeros tomos, que eran Ropalóceros 1 y 2, ¿sí?, el azul y el magenta, el rosa. Ajá. Y con esos tres primeros libros eché los dientes. Y ya
se desbordó. Aquello ya, bueno, pues año tras año, pues cada vez más. Sí que he tenido a lo mejor en la pubertad algún periodo de un año o dos que he estado más dedicado a otras cosas deportivas y tal, pero las mariposas y yo siempre hemos ido de la mano. Y ya a partir del año 90-91 empecé a dedicarme ya más a fondo, a recopilar datos, a escribir. Cuando apareció Internet en el año 96-97, pues empecé a conocer gente a través de Internet, de las, de las diversas sociedades entomológicas, y desde hace 2005 para acá, 13 años, estoy involucrado en el proyecto de mi página web, que hacemos una revista, que tú la conoces. Ah, eso te quería preguntar. Dinos, pero así brevemente un poco, en qué consiste Jangala. ¿Qué es eso de Jangala? Vale, Jangala es una palabra del antiguo idioma sánscrito que significa vegetación espesa, selva tropical. Sí. Jangala es una página, un portal dedicado a naturaleza en general, con diversas temáticas principales. Sí. Una de ellas, las mariposas. Y en la misma página están ya plasmadas las dos guías de mariposas que estoy confeccionando con estas excursiones y estos viajes. Una de ellas es la guía de mariposas y polillas, y otra es la guía de mariposas diurnas. Entonces, en las dos voy recopilando desde el año 2013 fotografías de toda España, de 5 comunidades autónomas: La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Asturias, Andalucía, por supuesto, y este verano, Dios mediante, Galicia. Dinos la página web, ¿cuál es la dirección? La dirección de la página web es www.jangala-magazine.com. ¿Magazine con Z? Magazine con Z, como revista en inglés. Jangala-medio-magazine.com. En esa página podréis encontrar la sección de todas las revistas que desde el año 2005 están todas colgadas, 20 números ya. Estamos preparando ya el último número de verano, que va a salir ahora a final de verano, que por cierto lleva información de mariposas, muy buena. Conozco a alguien que ha colaborado ahí con un artículo de Drepanidae bastante bueno. Exacto. Va a venir otro artículo que va a ser una serie también de un gran conocido y muy amigo mío de La Rioja, de Logroño, Pablo. Que va a colaborar con un artículo que empieza con la serie de Saturnidos y va a continuar en el resto de números con otras familias de teróceros. Muy interesante. Y bueno, pues por supuesto de otras temáticas también. La revista no solo se dedica a mariposas, hay botánica, en números pasados hay un muy buen artículo de bulbosas de toda España, orquídeas, iridiáceas, de todo. Y bueno, es una revista de naturaleza en general, pero el proyecto en sí de las mariposas, al final, el objetivo es culminarlo en un libro en papel. Porque las publicaciones digitales están hoy al alcance de todos, son gratuitas, te las puedes descargar en una tablet, pero el tacto del papel no se puede sustituir. El tener un libro con tus fotos, con tu dedicatoria, donde lo tengas sobre la mesa, personalmente lo disfruto. Yo también. Me encanta hojearlo un domingo por la mañana. Sí, hombre. En la cama mismo, antes de levantarte, miras tu libro. O por la tarde, un día por la tarde, que llegas cansado, que te das una ducha, tu libro con tu café, hablando con un amigo. Oye, mira esta, fíjate, mira, pues, oye, pues en el mapa de distribución debería de estar punteado aquí, que también la vimos. Entonces, el libro es un libro que no quiero hacer solamente con mi trabajo, sino con el trabajo, esfuerzo y dedicación y colaboración de otros compañeros entomólogos, amigos personales ya, con los que además me gusta coincidir, como contigo, por ejemplo. Pues gracias, oye Roberto, ha sido un placer que nos hayas contado todo esto de primera mano y además en un entorno tan fenomenal como este, ¿no? Es una maravilla poder venir cuando el tiempo y la economía lo permite y la familia también. Y poder pasar aquí unos días, en León, en el norte, en Asturias, en León, en toda la zona norte de España, que bueno, que está, pues ya podéis ver. Te conoce mucha gente, pero tu nombre es Roberto Gonella. Gonella. Es ascendencia italiana, pero Gonella.
Roberto Gonella. Gonella. Todo el mundo me va a conocer por Roberto Gonella. Muy bien. Oye, pues es un placer, ¿eh? Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a seguir entonces. Venga, vamos a ver si hay suerte, sí. Y vemos alguna antes de que se vaya el sol. Vamos.